Me vas a disculpar, salto mucho de tema ya, porque son cosas que han venido en la misma velocidad, en el mismo momento y han tenido que ser paralelamente resueltas o enfrentadas. Siempre me dijeron a mí desde niño, eres al revés. Ya, lo que todos creen que es una condena caer en cárcel, para mí ha sido una bendición. A los 35 años, un hombre de mi oficio es un hombre muerto. Es un hombre que ya está perdido. Si no ha triunfado y ya no es un capo político, ¿no? Porque los guerrilleros se volvieron políticos. Estamos en la chirola porque hemos sido soldados. Hemos sido idealistas. Y para mí entrar a la chirola fue algo así como vacaciones pagadas. Entré a descansar. Subí de 68 kilos, subí a 84. Mi cuerpo, mi músculo, mi masa muscular se volvió una maravilla, la recuperé totalmente. Y no fue un trauma para mí entrar a la cárcel, pero sí puedo decir que es la situación más incierta en la que enfrenta un ser humano. No sabes lo que te espera adentro. Pero cuando entras a la cárcel no tienes idea qué hay en la cárcel. Al momento en que yo ingresaba a la sección posta, había un partido de fulbito. Entonces, lo más divertido ha sido en ese momento, mi tercer partido de fulbito me ha tocado contra los paramilitares. Y éramos un equipo puro guerrilleros. Y yo pensé entrar a matarlos, ¿no? A patadas. Y venía todavía con ideas idiotas. No había entendido cosas que se entienden en la cárcel. Y vino un guerrillero peruano y me dijo: hermano, aquí todos somos iguales. Ellos están por las mismas causas que nosotros. Así que, take it easy. Jugar fútbol. Un par de ellos me reconocieron. Y obviamente ya tenían la madurez de acercarse y decirme: qué dura ha sido la guerra. Qué locura, ¿no? Qué locura. Esa fue la palabra. Qué locura, ¿no? Qué locura. Lluviecito. Piruichu. Toma, cachita. Sismichito. Pepito. Otra vez, Piruichu. ¿Has comido tan rápido? Otra vez. Toma, chiquitín. Bueno, le he dado ese. Vamos a hacer que a ese lado está la puerta, a este lado la gradería de los presos y aquí la cabina de teléfono, ¿ya? Entonces yo entro. ¿Listos? ¿Aló? Doctor, le habla Pedro Cajías de la sección posta, ¿se acuerdan de mí? Sí, doctor, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto. Mire, hemos hablado hace unos meses de que usted iba a presentar un memorial. ¿Ya lo ha hecho? ¿Me puede traer una fotocopia? ¿Cuándo puede venir?
Mañana en la mañana. Ya, 10 de la mañana yo lo espero. Gracias, doctor. Bendiciones, muchas gracias. Ay, mi tarjeta se acabó, carajo. Al día siguiente, uno está en la gradería, frente a la puerta de ingreso, desde las 8 de la mañana esperando al abogado. ¿Qué hora tienes, hermano? Creo que mi reloj está atrasado. Son las 10:30. Las 10:30. Lo llamaré de nuevo. Tal vez ha tenido un inconveniente. ¿Aló, doctor? Le habla Pedro Cajías de Posta. Sí, disculpe que lo moleste. Sí, son las 11:30, no ha venido. ¡Ah! ¡Qué lástima! Se le ha cruzado con una audiencia. Ya, a las 3 de la tarde. Sí, yo no me muevo, doctor, no se preocupe. Gracias, hasta luego. Mi tarjeta. A las 3, dice a las 3 va a venir, no te preocupes, hermano. Va a venir, es amigo mío. ¿Qué horas tienes? 4:30. Hijo de puta, no va a venir. ¿Tienes jale? ¿Vamos a jalar? Estos hijos de puta. Me voy a jalar. Y me voy a jalar. No cumplieron conmigo, ¿por qué voy a cumplir con ellos? Nadie cumple con la ley, ¿por qué voy a cumplir yo con la ley? Toda la platita de mi mensada a las tarjetas para llamar por teléfono al abogado que se me ríe en mis narices. 500 pesos, dicen, para empezar el trámite. Nunca más vuelven. Esa es mi cara. Pero de tanto apretar los dientes. La pichuca es una cachorra que llega a mi vida en el momento oportuno. Yo iba muriendo de a poco, ¿no? Estoy en la cárcel en el año 2000. Y en esos días, es julio, agosto, estoy tirado en mi celda, no he salido a lista. La gente está preocupada, los policías no saben si tomar medidas o no contra mí, los fiscales están apurando a la policía a tomar acciones, pero un policía mucho más inteligente que todos los demás medios de control llega a mi celda con un cachorrito. Yo no sé si es hembra, macho. Y me dice, señor Cajías, no sirve de nada que usted se esté reventando así, de esta forma. Lo necesitamos vivo. No sabemos qué hacer. Yo le traigo esta perrita. Con ella va a tener en quién hacerse responsable. Va a tener obligaciones. Sobre todo va a tener ternura.
Y ahí se incorpora la pizuca en la vida, ¿no? Cuando me drogo con cocaína, noto que la perrita, me estoy matando a ella más, que no tengo derecho. Y de la noche a la mañana, ese cigarrito, ese cigarro con cocaína que fumaba, se va quedando en las ventanas, lo voy dejando. Esa pizuca me domesticó. Sabía mis horarios, sabía cuándo dormía, cuándo me levantaba y sabía cuándo darme vida. Llegué a la audiencia de libertad a eso de las 3:30, 4 de la tarde. Se leyó mi solicitud de libertad por retardación de justicia. Y dice, ¿no? Te corresponde libertad. Fue hermoso sentir nuevamente, insisto, en esas imágenes en que uno se siente, al fin tienes a la justicia del cuello. Se quedó gente tramitando inmediatamente mi papeleta de libertad. Volví a la cárcel y la papeleta de libertad se retrasaba. Y en eso me llamó un mayor de policías que no era de los de mi agrado, y me dijo, si tú no sales hasta las 6 de la tarde, te arresto 72 días. Y él tiene la opción, no por las amenazas que yo vertí, por toda la actitud que había tenido los últimos meses. Y al final me recogieron, y esto es lo más chistoso, entre todos los narcotraficantes, banqueros, corruptos, asesinos, atracadores, policías, jueces, todos los guerrilleros paramilitares que me apoyaban no pudieron conseguir sino un BMW de 2 asientos donde tenía que yo meter todo, para empezar mi perrita. Y el dueño del BMW me decía, no, todo puede ir menos la perrita, que me va a ensuciar los asientos. No llevo nada, solo la perrita. Y empezó el momento más emotivo de mi vida en la cárcel, y a la vez el más incierto, ¿no? Me iba despidiendo de cada uno. Todos llorábamos. Era un momento de extrema emoción. Nadie consumía un trago, nadie consumía cocaína. Todos esperaban que yo salga en libertad, porque sabían que una vez rota esa puerta, no la cerraban 6 meses, por lo menos. Que yo afuera iba a ir a joder jueces, fiscales, a todos los que manejaban los casos de mis camaradas, de mis compañeros. Nos despedimos de todos, lloramos, no nos dejes, jamás volveré. Rompí la puerta, el mayor emputado, ¿no? Había logrado salir antes de su término. La gente aplaudía, me acompañaban prácticamente, nos sublevamos en ese momento porque me acompañaron prácticamente hasta el auto. Y al día siguiente empezaba mi vida fuera de la cárcel. Tenía en el bolsillo una cosa de $800 y tenía dinero para moverme. Pero lo que ya no habían era la seguridad que tenía en la cárcel, los amigos de la cárcel, la alegría de la cárcel, compañerismo de la cárcel, la lealtad de la cárcel, de adentro. Entraba a la cárcel de afuera, con toda su inseguridad, sus precios, para llamar por teléfono, para ir, para ver un amigo, para esto, para aquello, el transporte, la luz, el teléfono, el gas, todo. Así que ya me di cuenta que no había nada más que hacer, que yo también me había equivocado, no solo los jueces, sino yo también me había equivocado poniéndome en libertad. Es mucho más chocante salir de la cárcel que entrar a la cárcel. Fuera de la cárcel hay muchas más prohibiciones que dentro de la cárcel.
Dentro de la cárcel las prohibiciones que existen son mucho más flexibles por el estado mismo de tensión del preso. Al salir de la cárcel, obviamente, todo tu prestigio profesional, etcétera, se te ha ido por el bombo. Entonces sales muy bajoneado, no puedes enfrentar un mundo. Al salir no te queda nadie. Tienes fobias, fobias a la muchedumbre, fobias a la velocidad, fobias al transporte, porque has estado mucho tiempo cerrado. Para ir a un lugar tienes que tomar transporte, eso significa dinero. Dinero ya es cárcel. Sé de muchos presos que dentro de la cárcel han sido saludables, han salido y a los meses han muerto. Han muerto de desesperanza. Son todas esas cosas que hay en la cárcel de afuera, los impuestos, el agua, el alquiler, todo eso te matan, no te permiten readaptarte a una vida civil, social, tranquila. Manipula a aquel que se siente poderoso. Puede ser el padre hacia el hijo o el hijo hacia el padre. Hay que ser conscientes de que quién maneja la verdad, ¿no? El vencedor. Si tú piensas por qué lo crucifican a Jesús, simple, porque dice, si tienes dos, da uno. El asunto es que la educación, la familia y la religión nos va bloqueando y nos mata. Y nuestra mente queda idiotizada a A, B, C, D, E, F, G y a uno a mil, ¿no? Entonces, el ser humano va perdiendo trascendencia en la vida, ¿no? Lo que pasa es que todos somos distintos. Estos carajos nos quieren hacer creer que somos iguales. No dejan crecer al individuo. Nos masifican. Nos meten en una bolsa a todos. Nos educan de la misma forma. Y eso es lo que logran con su poder de los medios. Te envejecen pronto. A los 10 años ya no quieres vivir, hermano. Y es tétrico, porque la gente no recuerda que está viva. Lo que yo pienso que es irrecuperable es la inocencia perdida, ¿no? Tarde o temprano tienes que decir, no me dejo mamar más. O sea, a partir de ahorita soy yo el que como, ¿no? No van a comer de mí. Eso es lo triste. Y yo le había pedido a los dioses, a mis reyes, un terreno, no importara dónde vaya a traer el agua, pero que yo me pueda ir a ver las estrellas con mi perrita. Nada más. Y me dieron este terreno. Estoy muy orgulloso de haber logrado ser domesticado por los perros. Yo era un ser humano salvaje como todos. Muy irresponsable, muy desconsiderado, muy poco leal, muy vil. La vida me había envilecido totalmente. No lograba entender en qué momento había dejado de ser niño, en qué momento me había vuelto un monstruo más, ¿no?
Por un lado, el perro me recuerda mucho a todo lo que yo espero de un lado del ser humano, el lado divino del ser humano. Mientras que el ser humano común y corriente lo identifico mucho con el lado malhechor del ser humano, ¿no? El que siempre te quiere sacar ventaja de todo, que es una perfecta prostituta porque para todo tiene su precio. ¿Cuál cárcel uno quiere elegir? La libertad empieza cuando uno elige su propia cárcel.